Así lo hemos dicho y hecho saber al gobierno de Cuba y a los gobiernos del continente. Debemos mantener la lucha contra el bloqueo, contra la persecución. Y más ahora, que ahora el imperio estadounidense, a pesar de que el presidente Obama, le sigo enviando mensajes directos y señales, directos, presidente Obama, a usted lo están llenando de información falsa, presidente Obama, sobre Venezuela. Usted reconoció algo muy valiente, 53 años de fracaso con la persecución y el bloqueo económico criminal contra Cuba. Usted dijo que habían fracasado. Bueno, eso lo dice el mundo desde hace décadas, además del carácter criminal de esta persecución llamada bloqueo. Ahora usted lo están mal informando, presidente Obama. Ayer, como esta secuencia de acciones de agresión del imperialismo estadounidense contra la patria de Bolívar, contra Venezuela, ayer circuló un documento, ¿no? Estrategia Nacional de Seguridad, National Security Strategy. Silvia, ¿qué significa? National Security Strategy, Estrategia de Seguridad Nacional. Este documento circuló ayer. Es un documento del presidente Barack Obama, donde hace un análisis del mundo. Es una visión imperial que pretende gobernar el mundo. Bueno, es el imperio estadounidense. El presidente Barack Obama es presidente del gobierno del imperio estadounidense. No nos llamemos a engaños, queridos compatriotas que me escuchan. Cualquier ser humano sensible, racional, demócrata, que tenga una visión humana de nuestro mundo, una visión de paz, lee este documento y queda aterrado. Porque es una visión del mundo entero. ¿Cómo gobernar el mundo y dominarlo? Podría ser el título del documento. Alguien podría decir, bueno, este documento es más suave que el que presentaba Bush, pero es un documento imperial igualito. No es que estemos aspirando que Obama sea un presidente contra imperio o que desmontara el imperio. Nadie podría aspirar eso, ni él mismo. Ni él mismo podría aspirar. Miren la suerte de Kennedy por tratar de cambiar cosas claves del imperio en su época, que no modificaban la visión del imperio estadounidense. Todas estas reflexiones son importantes. ¿Oyeron? Jóvenes de la patria, mujeres de la patria, hombres, trabajadores, estudiantes, profesores, maestros, militares, jefes y líderes militares de la patria. Esta reflexión que estoy haciendo en este momento son reflexiones vitales para seguir abonando nuestro conocimiento del imperio y nuestra cultura antiimperialista, contraimperialista, para seguir abonando nuestra visión justa de un mundo multipolar, multicéntrico, de paz, de equilibrio. Aquí está, en este documento del presidente Obama, que fue dado a conocer ayer. Nosotros ya, el imperio es previsible. El imperialismo tiene un mes entero declarando sobre Venezuela. Declara todos los días un vocero. Hace unos días declaró en el Congreso el general Stewart, general de 3 estrellas, dicen, jefe de la inteligencia del Pentágono sobre Venezuela. Yo ya di a conocer sus declaraciones, develando el guión de la derecha y la oposición venezolana para llenar de violencia a Venezuela. No lo lograrán, no lo voy a permitir. No lo vamos a permitir. Recientemente declaró, cuando vino el secretario general Ernesto Samper de UNASUR, sacaron una declaración anónima, un vocero anónimo del Departamento de Estado. Una cosa extraña, ¿verdad? O sea, un fantasma salió y declaró que pidió no ser reconocido, declaró que Venezuela no amerita buscar a UNASUR ni a la CELAT para hablar con Estados Unidos. Yo busqué a UNASUR y a la CELAT, y mañana domingo y el lunes va a haber una reunión en Montevideo de cancilleres
del grupo de cancilleres de apoyo a Venezuela para un escudo protector de CELAT y UNASUR ante el golpe de Estado promovido por Estados Unidos contra el gobierno que yo presido. Para eso lo activé, no para otra cosa. Y aspiro que mis hermanos de América Latina, del Caribe, de América del Sur, nos apoyen a tiempo para desmontar las amenazas que hace el gobierno de Estados Unidos y todas sus agencias contra la Venezuela de paz, la Venezuela soberana, la Venezuela independiente. Nosotros sabemos defendernos y seguiremos defendiéndonos y venciendo, pero estoy invocando, convocando, presidente Pepe Mujica a UNASUR, secretario general Ernesto Samper, presidente Rafael Correa a la CELAT, para que a tiempo evitemos daños contra Venezuela por la agresión abierta de Estados Unidos contra la patria de Bolívar, contra la revolución de Chávez. A tiempo, hermanos presidentes, presidentas de América Latina y el Caribe, que han querido dividirnos nuevamente. Confío en la CELAT, confío en UNASUR, para ir a desmontar la agresión imperial. Para eso los estoy convocando e invocando. No tuvo Salvador Allende una UNASUR y un CELAT que lo acompañara para desmontar, y surgió un Pinochet y 18 años de dictadura y 5.000 desaparecidos. Eso no va a ocurrir en Venezuela. Primero porque lo vamos a impedir los venezolanos. Vamos a seguir venciendo con la democracia, la constitución, nuestra soberanía. Pero además porque tenemos a UNASUR, a la CELAT. Estoy haciendo referencia a este documento, queridos compatriotas, porque a veces uno en el día a día, en su trabajo, en tantas cosas, aquí están los camarógrafos, los trabajadores, ¿verdad? Ustedes salen de aquí luego de trabajar y seguramente hoy sábado van a su casa, de seguro. De pronto van por una rumba, ¿no? De repente se toma una malta fría en la noche, ¿verdad? O un papelón con limón, con algún aditivo que le dé más dulzor, ¿ah? ¿Verdad? De repente echan un pie, se pone a una película, van para el cine. Y de pronto, en el día a día, ¿verdad? Estos documentos que son muy graves para la historia de la patria, estos pronunciamientos muy graves en la historia de América Latina, pasan desapercibidos. Porque un documento de seguridad nacional de los Estados Unidos no cualquier cosa, es el imperio. Y el presidente Obama dice cosas muy preocupantes en este documento y califica a Venezuela como una amenaza a los Estados Unidos. Es muy grave. Por un lado, reconoce su fracaso, el bloqueo contra Cuba, y por otro lado, apunta a Venezuela y nos amenaza con un bloqueo. Nos amenaza de distintas formas. De distintas formas. Venezuela es un país que tiene su fortaleza y que hemos demostrado que podemos pasar amenazas de todo tipo. Ya pasamos las de Bush y salimos triunfantes. Yo le he dicho, presidente Obama, yo respeto al presidente Obama, se los digo de verdad, aquí en la interioridad yo lo respeto. Yo lo he saludado dos veces personalmente. Una vez con nuestro comandante Chávez, 16 de abril, 17 de abril, año 2002, Trinidad y Tobago. Por ahí hay una foto, recuerden. Yo recuerdo que llegamos a la cumbre 2009, no me confunda. 16, 17 de abril en Trinidad y Tobago, 2009. Cumbre de las Américas. Una cumbre donde el comandante Chávez dijo, si Cuba no se incorpora en las próximas cumbres, estas cumbres se acabarán. Era la voz solitaria de Chávez en su época. Ahora, allí en esa cumbre llegamos con el comandante y yo lo acompañé, era el canciller, a una sala donde estaban todos los presidentes. Estaba Chávez por aquí hablando con los presidentes de América Latina, todos los del Caribe se abrazaban. Y yo veía aquí por el ojillo, el presidente Obama estaba recién llegando, estaba parado por allá, pero estaba observando todo. El presidente Obama observaba todo el cariño hacia Chávez.
Seguramente estaba impresionado. Así le pasó a la canciller Merkel cuando llegó al encuentro de América Latina y Europa. Observó toda la hermandad que había en América Latina y quedó sorprendida y se la comentó a algunos presidentes de América Latina. Estábamos ahí y de repente apareció el jefe de protocolo y dijo, vamos a hacer la fila. Primero de la fila, Uruguay. Y fue el presidente, creo que Tabaré, primero de la fila. Entonces, el presidente Tabaré caminó y pasó por unos presidentes que estaban aquí parados. Segundo presidente de la fila para entrar al evento protocolar, presidente Chávez, Venezuela. Primero la U, el alfabeto al revés, lo estaban practicando. U, V pequeña, Venezuela. Y el presidente Chávez caminó y pasó por un grupo de presidentes que estaban aquí, pero él iba atendiendo el llamado del protocolo, yo iba detrás de él. En ese segundo, el comandante Chávez lo llegó a contar, Teresita, eso debe estar por ahí en los videos. En ese segundo, el presidente Obama hizo un gesto como para saludar al presidente Chávez. El presidente Chávez iba adelante viendo el protocolo y no lo vio. Cuando llegamos a esa fila, yo le dije, presidente, cuando pasamos por el grupo de presidentes, a la izquierda estaba el presidente Obama y trató de saludarlo, pero usted no se dio cuenta. Yo pasé y yo le di la mano, porque él estaba haciendo el gesto de saludar. Yo le di la mano y seguimos. Ah, pendiente pues, Nicolás me dijo, pendiente de eso. No me di cuenta, qué pena, me dijo el comandante, qué pena, Dios mío. Y pasaron unos minutos y de repente yo le dije, presidente, viene el presidente Obama hacia acá. Y el presidente Chávez dio la vuelta, venía el presidente Obama, le dio la mano al presidente Chávez. El presidente Chávez le dio la mano, tomaron la foto. Ahí hay una foto, aparezco yo ahí, así, un ladito. Chaflaneado, como dicen por ahí en Bicocuy. Aparezco así, chaflaneado, un ladito así. Sonriente, ¿no? De ver el hecho histórico del gigante Chávez dándole la mano al presidente de los Estados Unidos. Luego conversaron varias veces. Allí, presidente Chávez al otro día, una reunión de UNASUR con el presidente Obama, le regaló el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y le dijo, presidente, para que veas nuestra historia de 200 años. Y el presidente Obama lo recibió con una sonrisa, le dio la mano. Y luego hablaron personalmente. Lo que hablaron yo no lo voy a decir. Luego se conoció algunas cosas de las que le dijo el presidente Obama a Chávez y lo que le dijo el presidente Chávez a Obama. Después lo volví a ver en Cartagena, en la cumbre de las Américas de Cartagena, que ahí dijimos, es la última cumbre sin Cuba, no volvemos más. Se acaba esto, pues. Aquí no vamos a la cumbre de Panamá si Cuba no es invitada. Ahí fue tajante la decisión, fue una decisión de América Latina y el Caribe. Yo fui como canciller. Fui como canciller, no recuerdo la fecha ahorita, 2012, estaba el comandante Chávez haciéndose la radioterapia y no pudo ir a Cartagena porque coincidió con la fecha de sus tratamientos de radioterapia y él era disciplinado y preciso en su tratamiento. Allí cuando estaba la inauguración de la cumbre, cuando iba retirándose el presidente Obama, también, bueno, volteó. Me dio la mano, me dijo, ¿cómo está? Yo le dije, bien, saludo, presidente, muy bien, una sonrisa, con respeto, como debe ser. Y luego lo volví a ver al terminar la cumbre, coincidió que la sala quedó vacía y yo iba saliendo por un lado, él iba saliendo y nos vimos de frente y nos saludamos. Algunos de ustedes camarógrafos estaban allí y nos saludamos, ahí no hubo fotos ni nada. Él me le envió un saludo al presidente Chávez allí, en privado. Yo respeto al presidente Obama. Con el respeto que yo le tengo a él y a los Estados Unidos como país, es que tengo ética, tengo moral para exigir respeto por Venezuela. Y que usted, presidente Obama, no crea las mentiras que le están metiendo los lobbies que usted tanto criticó en Washington. Los lobbies de la guerra, los lobbies imperiales que mienten tanto sobre Venezuela, presidente Obama. Los lobbies que le preparan estos informes son los mismos lobbies que dijeron que Irak tenía armas químicas
de destrucción masiva que usted criticó. Son los mismos lobbies que justifican con la mentira. Con la mentira justifican todo en el mundo. Usted no sabe la indignación que siente el corazón de un venezolano y de una venezolana cuando escucha las mentiras allí. Además, sabe usted, presidente Obama, que estamos en otro mundo. Y usted debe saberlo muy bien. América Latina y el Caribe ya no es el patio trasero de los Estados Unidos. Y Venezuela no es la factoría petrolera, la neocolonia petrolera que fue de los Estados Unidos. Venezuela es un país con dignidad que debe respetarse. Yo exijo respeto por Venezuela, para nuestra patria. Miren lo que dice. Hoy, 53 años del fracasado bloqueo a Cuba. Bueno, pero cuánto sufrimiento y cuánto dolor del pueblo cubano por 53 años de persecución. Yo lo he dicho, presidente Obama. De verdad sí lo creo. Usted tiene una de dos. Pasar a la historia como el presidente que cambió las relaciones de América Latina y el Caribe con todos nuestros países y Estados Unidos. O pasar a la historia como el presidente que cometió los mismos errores que George Bush, Ronald Reagan y compañía. Una de dos. Sobre Venezuela, hay un golpe de Estado que está siendo apoyado por todas las agencias del gobierno de Estados Unidos, presidente Obama. Usted dirá, aquí hubo un golpe de Estado que públicamente fue condenado, apoyado por George Bush, hijo. Usted dirá, si usted se desmarca, rectifica a tiempo la equivocada y fracasada política contra la revolución bolivariana de Venezuela, o usted deja hacer en el caos que se ha convertido la política de Estados Unidos sobre nuestra patria venezolana. Por eso he convocado a UNASUR, por eso he convocado a CELAT. Y por eso estoy denunciando todo esto, presidente. Fíjense lo que dice su documento. Mira lo que dice de Venezuela. En el párrafo, un párrafo de la página 28 de National Security Strategy, Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dice: igualmente, nosotros apoyamos a los ciudadanos de países en los cuales el ejercicio pleno de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela. Cuando un documento de estos dice esto, es una orden directa para que se enloquezcan los grupos y se lancen a derrocar el gobierno. Igualmente, nosotros apoyamos a los ciudadanos de países en los cuales el ejercicio pleno de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela. Nos nombra en su documento. ¿Está en riesgo la democracia en Venezuela? ¿Dónde hay más democracia, en Venezuela o en Estados Unidos? ¿Dónde hay más pueblo con poder? ¿Dónde hay más libertades públicas? ¿Dónde gobierna el pueblo y no las transnacionales y los lobbies? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? Esto es muy peligroso que usted lo haya incluido, presidente Obama, porque se está dejando engañar por informes manipulados. El único riesgo que tiene la democracia venezolana son los sectores que son aliados de los Estados Unidos, aquí la derecha que conspira permanentemente. Dice más adelante: aunque unos cuantos países en la región continúan atrapados en debates ideológicos, ¿cuál es la base de la democracia? Pues no es el debate de ideas, el debate ideológico. ¿Cómo que estamos atrapados en debates ideológicos? Eso es una forma de calificar a los países que somos independientes, que no nos trazan nuestra política exterior desde el Departamento de Estado, que no nos dan órdenes de un telefonito en inglés. Es una forma de marcar, de estigmatizar a los países que estamos construyendo la Unión de América Latina y el Caribe en la CELAC. Dice el presidente Obama, aunque unos cuantos países en la región continúan atrapados en debates ideológicos, nosotros seguiremos trabajando
con todos los gobiernos de la región que estén interesados en cooperar con nosotros, ellos, el imperio, de manera práctica en el cumplimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Como es un solo párrafo, tiene un solo sentido estratégico. Amenazarnos con la Carta Interamericana, amenazarnos con la intervención de Venezuela. Porque si el país que está en riesgo la democracia es Venezuela y se aboga el derecho de Estados Unidos a apoyar a todo aquel ciudadano que esté luchando contra el riesgo de la democracia, sea quien sea, apoyarlo con plata, apoyarlo con armas, ¿ah? Al final la Carta Interamericana sería el instrumento para tratar de intervenir a Venezuela. Craso error, presidente Obama. Craso error. Así que yo denuncio esta nueva agresión, rechazo el documento de estrategia de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos por ser un documento de carácter intervencionista y ratifico mi llamado a los gobiernos y pueblos de América Latina, de la CELAT y de UNASUR, al llamado de urgencia para apoyar al pueblo y gobierno de Venezuela en el rechazo a la conspiración que se dirige contra nuestra democracia desde los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo denuncio, así lo sostengo, así lo digo y llamo a todo nuestro pueblo a la máxima conciencia para que sigamos venciendo conspiraciones. Y al presidente Obama, con todo el respeto, le dirigiré en los próximos días una carta con la posición del pueblo digno e independiente de nuestra Venezuela bolivariana. Listo, pues, este es el comentario que quería hacer antes de dar el último pase hoy día de la activación de la gran misión Hogares de la Patria.